Y serio? dice que son duros con las escopetas. Gracias, voy a darlo todo por mí para entrar a ese clan que me sueña. Y gracias por el apoyo, Uba. Te quiero mucho. Que lo que es real. Mike, ¿qué? Te está invitando el niño, deberías aceptarlo a ver si es el niño. Sí, para. Ajá. El que tiene supuestamente. ¡Uy, sí! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé, loco! ¿Te está hablando? A ver, ah, el retraso. Ay, sí. Uy, no. Ay, es un niño, sí. Ay, hombre, escúchalo. No, es un. No, si se están haciendo, me mato, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Me escucha? A ver, da un momento. Ahora. A ver. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Seguro? ¿No te está haciendo pasar por nadie? ¿Nadie? Yo no conozco a nadie, yo no conozco a ese diosito, pero en verdad como que no sé. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si esas donaciones las hacían tú no tienes nada en tu cuenta? Espérate, que no se escucha como mucho. A ver, da un momento, espérate. Habla ahora. Esta es la cuenta más veterana que tengo en región. Sí, era un niño. Yo pensé que no, pero se te escucha la voz como de niño. Pero lo que me sorprende es que, o sea, no entiendo. Tú eres de otra región, ¿verdad? Damián, durísimo. ¿Me escucha? No escucho la voz de él ahora. ¿Qué? Guagua está colocando ya. ¡Cállese la jeta! Es de Wii. No, yo conozco a The Wii. Yo sé cómo él finge la voz, pero no. ¿Qué pasó? No se escucha como la de The Wii. Güey, ¿me escucha? ¿Parñordo? Ya, ahora sí te escucho, sí. Parñordo, entonces, ¿con quién es que tú quieres, Pepe, Parñordo? Para que no sigan. Venga acá. Parñordo, sí. ¿Me escucha? Sí, ya te escucho, sí. ¿Con quién es que tú quieres PvP? ¿Acá? ¿Con quién es que tú quieres PvP? Con Puerto, con RG4 mejor. Okay. ¿Qué onda, Michael? Hola, está bien. Mira, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre en vida real. Sí, en la vida real. Me llamo Max. ¿Max? Sí. Michael. ¿Y de dónde tú eres, Max? Dame un momento, manito. Dale. Yo soy de México, pero vivo en República Dominicana. ¿República Dominicana? ¿Y qué tú hacías aquí, bro? Yo vivo aquí. ¿Sí? ¿Sí? No, pues tenemos que vernos, ¿verdad? Está bien, mira, después seguimos hablando, ok, voy a cortar directo. En verdad fue un placer hablar contigo estos minutos aquí. Dígame, guagua. No lo cortes, tú sin el pan aquí. Es que estoy en directo, dime, bro. Ah, no, quería ver si sacaron PvP ahí. Sí, papá. ¿Quién eres tú? Está bien, yo te soy voy a agregar. El clan de Chiquito. Límite de solicitud alcanzado. Tiene que borrar a alguien, creo. A ver, ya borré. Matt. Borras uno ahí y yo te susurro. Sí, al hacer. Matt, ahorita te voy a hablar, ¿ok? Uh-huh. En verdad. Sí. Ya, creo que ya. Ya. Ya, ahí está. Ahí te la mandé. Dale. Uy, no. Es un niño, ¿verdad? Sí. 8 años dijeron que tiene. 8 años, dice que es de México y está viviendo aquí, loco, en el país. Desde que hayan 500 ahí, no fui yo, no ese. ¿En serio? Y dice que son duros con las escopetas. Cuidado. Buenas chicos, sean bienvenidos para el nuevo video de hoy. Sé que este video no es a lo habitual que subo, pero me siento muy contento, ya que era un proyecto
Ya saben de qué le hablo, Diosito. Niño muy adorable, muy querido por muchas personas. Era un proyecto que yo llevaba en mente y no sabía que tan a corto tiempo se iba a lograr. Pero sabía que se iba a lograr porque lo iban a notar, porque estaba muy viral el niño, demasiado viral. Diosito estaba demasiado viral. En TikTok muchos me criticaron a mí diciéndome que yo estaba agarrando fama con él cuando no era así. Diosito, yo le fui legal y le regalábamos cosas, le joseaba también cuando yo no tenía. Le hice su Instagram, su TikTok aparte también lo tiene. Solo era la base de mi TikTok, lo hacíamos así, ya que ese fue el que más rápido corrió y ahí se iba a destacar más. ¿Me entienden? Y a la mano que llegó hoy, me sorprendí porque... O sea, la red historia. Diosito, yo lo llamé como a las 7 o a las 8. No, eran como las 10. Le digo, ven, vamos a grabar. Y me dice que no, me habla como entre sueños, así que tiene sueño. Diosito, si se duerme temprano, eso sí. Yo lo llamé ya por curiosidad. Y nada, dejé que se fuera a dormir, insistí, pero se fue a dormir. Como a las 11 o a las 12 me llaman. Me dicen, wey, pero Diosito está en el directo de Uva, pero Diosito está en el directo de Mike, de allí. Y ¿cómo así? Pues Diosito, yo lo dejé que se fuera a dormir. Que se fuera a dormir, no me inviten, por favor. Que se fuera a dormir y no él. Y entonces cuando yo entro, gente, me topo con la sorpresa que Diosito está ahí. Y entonces ahí fue que yo me sentí más contento, pero él nunca me dijo nada de eso. Ni que tenía acercamiento, ni que tuvo, ni que lo contactaron, ni nada. Ese era el sueño de ellos, entrar al clan. Espero que entre. Me siento muy contento. Él me escribió el privado. O sea, yo le escribí. Dije, oye, no te olvides de mí, ahorita. Me dice, nunca, Uva, te quiero mucho. Por ti fue que se logró eso. A continuación le dejaré una nota de voz que él me mandó. No me inviten. Que él me mandó en WhatsApp para que lo escuchen, concho. Que me mandó WhatsApp diciéndome lo que me dijo, muy contento, está Diosito. Me gustó verlo así, eso fue un proyecto que yo lo vi, sabía que iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar. Y así fue, gente. Yo espero que llegue lejos, tenga su canal. Yo nunca le llegué a hacer un canal porque yo no era tan viral en YouTube. No era tan viral, a mí no me habían tanto. Yo tengo mucha gente que me apoyan en Instagram, pero no me apoyan en YouTube. No, si yo voy a mudarme a Bulla, no lo voy a tener allá porque me ven mi video solamente en Instagram. Por eso cuando creé su Instagram, Diosito, tuvo muchos seguidores. En un día alcanzó como los 1600 en un día. Eso es demasiado. Él ya es un personaje, ¿me entiendes? Diosito lo quiere mucho, lo aprecian y esa forma de él es única. Ustedes saben que es niño cariñoso, y es cariñoso, amoroso. Consigue muchas mujeres y pelea mucho. Hay que entenderlo. Y no se quillen con él. Es así. Diosito, un niño muy adorable. Y yo espero que llegue lejos. Y él me dijo, le dejaré con la nota final para que vean lo que él me dice. Así que los quiero mucho a ustedes también. Diosito, uff, no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Y miren, ando hasta con el flow Diosito. Me puse el flow Diosito. Ya lo ven, venlo ahí. Este es el flow Diosito. Aunque le di gorrito. Faché. Yo estaba durmiendo cuando me llaman a mí. Oye, Diosito está en el directo de Reyes y Fuelá. Yo digo, no, Diosito, yo lo llamé. Tenía la voz de sueño. Me dijo, voy a dormir. Y dije, vamos a grabar, ven. No, yo voy a dormir, me dijo. Y me sorprende. Yo entro rapidísimo. Y veo eso. Uf, yo me sentí contentísimo porque un niño que yo lo apoyé. Porque sabía lo que iba a lograr. O sea, nos pegamos en TikTok, nos pegamos a full. Y yo sabía que le iba a pasar eso. Y eso es lo que quería. Me lo decía, yo quiero ir a ese clan. Y mira, le llegó esa oportunidad. Él a mí no me dijo nada. Yo me tuve que enterar por otra vía. Y en serio, estoy muy contento porque yo quiero mucho a Diosito. O sea, Diosito yo lo quiero como si yo tuviera un hijo y ese fuera. Si yo quisiera un hijo que fuera como él, así. De fresquito, divertido y todo, porque no hace el día a mí, me hace el día a muchísima gente que me siguen a mí y que le daba el apoyo a él también. Yo no tengo palabras para yo despertarme, ver eso ahí, ver a Diosito ahí, en serio, no, es demasiado. Ahora le voy a poner la nota que me dejó aquí abajo
Todas esas notas las voy a poner para que la escuchen. Gracias, voy a darlo todo por mí para entrar a ese clan que es mi sueño. Y gracias por el apoyo, Uva. Te quiero mucho. No vas a hacer gracia, no hubiera conmigo, Uva, tranquilo. Solo que cosa. Gracias por el apoyo y todo, Uva. Por ti fue que hice todo eso también. Muchas gracias.